like and subscribe. Tú lo ves, sinvergüenzas. ¡Vaya tela! ¡Esperadnos, que ya vamos! Por fin los hemos pillado con las manos en la masa. Y yo a mi Emmanuel. Marcharos. ¿Usted también es de Burlington? Bueno, no exactamente. Hace solo unos años que vivo allí, desde que asumí la presidencia de la Murray e hijos. ¿Y a qué se dedican? Cree que se reunirá con nosotros. Ustedes tres están conspirando, no pueden negarlo.
Ven aquí, preciosa. Hola. Ahora vuelvo, ponte cómoda, de acuerdo. A ver. ¡Fuera! Atada, esa loca que dispara. No era para tanto, mujer. No me gusta que se tomen esas confianzas. Pues mal trabajo escogiste. ¿Por qué tiene que venir a fisgar ese imbécil? Si le das importancia, es peor. ¿Qué más te da enseñarle el culo al fotógrafo o al ayudante? El chico, si le dejas, intentará acostarse contigo. Pero si le paras los pies, se irá a buscar otra que trague. No sé si me acostumbraré. Claro que sí, mujer. Todo es cuestión de tiempo. A mí me encanta este trabajo. La gente es buena y paga bien. ¿Qué necesitas más? Tragas un poco y solucionado. Que eres estrecha, te limitas a posar y adelante. Después, si tienes vista, te casas o pescas un tipo que te retire. Él está enamorado de ti. No digas tonterías. ¡Quítate! Es verdad, no siento nada. Pero tengo que pensar en el futuro, en una vida mía. Sin mí. Comprendo lo que sientes. Pero es necesario que reaccionemos. No podemos continuar así. Comprendo, pero no puedo perderte. No puedo. Perdón, doctor. Están ahí los chicos a los que usted citó para las 6. ¿Qué hora es? Son casi las 7, doctor. Ya son las 7. ¿Cómo pasa el tiempo? Dígales que ahora mismo la recibiré. Bien. Intenté encontrar trabajo. Se lo prometo. Pero todo inútil. No tenía ninguna preparación. Hasta que un día ya no pude resistir más. Estaba agotada. No tenía ninguna culpa. Tenía que cuidarle. No quise que le faltase nada. Así que...
acepté lo primero que me propusieron. ¿Y le sigue causando la misma indiferencia? No, doctor. Y eso me da miedo. Ahora me gusta ver todas las miradas fijas en mí, deseándome. Lo que busca en definitiva es ser visto por los demás como un objetivo sexual. Pero no quiero convertirme en una enferma, doctor. Soy un invitado, pero no me lo secreto. Sabrás buena amiga. No te preocupes, soy nieta de Matajar. ¿Lo celebramos con un trago? Sí. ¿Cuánto tiempo vas a quedar? Perdona, la nieta de Matajari debe ser discreta. Te crees más lista que nadie. Todos están equivocados, menos tú. Pues esta chica tan lista está un poco mareada y se va a dormir. Con el permiso del señor Caimán. ¿Quieres que me quede? ¿Quieres quedarte? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Soy la asistenta. Eres una chica guapa. Con una figura muy bonita. ¿Qué haces durante el trabajo? Las labores de la casa. Supongo que trabajarás muy bien si te lo propongo. No sé qué quiere usted decir. Vámonos, guapo. No estás muy guapo. Te he dicho que me dejes el antes. Tengo que entregárselo a sus dueños. Es mío, dámelo. Thank you.
quiero hacerte daño. Habría sido mejor que me empezara a ser Valentina. Ahora sí, un poco. Ya lo que sabía, no pasa nada. ¿Cómo? Ya hace 10 días que tenía que estar en regla. Y a las 12:30 debe ser ginecólogo porque estoy ingrávida. ¿Preñada? ¡Joder! ¡Sí, mierda! ¡Bruto! ¿Conoces Londres, René? No, ¿por qué? No, por nada. ¿Sí? ¿Sí qué? Que sí, cariño. El médico me ha dicho que ya es irreversible. ¿Vamos a tener un presidentito natural? ¡Sí! ¿No sabes decir otra cosa que no sea así? ¡Sí! ¡Pues dila, coño! ¡Mándame un besito! Like and subscribe.